tu like. A todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal llamado Yandri Systems. Pues bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, pero antes de que inicie este video, tienes que cumplir estos requisitos: dejar tu like, suscribirte al canal, poner un comentario, ponerte cómodo y activar la campanita, porque el día de hoy te traigo una nueva versión de Smargaga que está muy muy buena, gente, y quiero obviamente mostrárselas, presentárselas, porque obviamente la estoy probando en mi PC de pocos recursos. Es una laptop de 4 GB de RAM con un procesador Core i5 de tercera generación, así que ponte cómodo y vamos a empezar de una vez por todas. Bueno gente, como les dije, estamos en la versión de Smargaga 1.1 que la subió mi amiga Mastani Free Fire. Todos los créditos van a estar en la descripción para que vayan a seguirla. Es una jugadora, no sé la verdad de qué país es, pero no es de mi país, no habla español tampoco creo, pero bueno, no importa. Bueno gente, vamos a hablar rápido de este emulador. Lo que me ha gustado es que tiene para todas las cuentas de Google, cuentas de Facebook. Y bueno, esto es muy importante al momento de loguearse. Les voy a mostrar ciertos puntos importantes que debemos saber antes de iniciar, obviamente, a abrir el emulador. Bueno, una vez que ustedes ya lo instalan, lo descargan, va a estar el link abajo en el comentario fijado o en la descripción de este video también para que lo vayan a descargar. Ya les va a traer el juego instalado, trae el Resolution Changer y también trae el usuario root. Bueno gente, si ustedes quieren loguearse con su cuenta de Google, lo primero que deben hacer es ir aquí a ajustes, bajan acá, se van aquí a añadir cuenta y aquí añaden su cuenta de Google. Obviamente aquí ingresan sus datos y toda esta situación, siguiente, siguiente, siguiente y listo. Van a salir de aquí y no hay ningún problema. En este caso yo me logueo con mi cuenta de Facebook, porque mi cuenta de Free Fire es cuenta de Facebook, entonces me voy a loguear desde allí. En este caso pues lo único que debes hacer es ingresar aquí y loguearte, ingresar tus datos aquí y listo, ya vas a poder ingresar sin ningún problema. En este caso yo ya tengo mi cuenta de Facebook abierta aquí, por eso no voy a ingresar mis datos. Ahora, para iniciar el juego no lo vamos a iniciar desde aquí, vamos a iniciarlo desde acá, desde donde está el FF, para que no nos bote del juego. Le vamos a dar aquí en Mulai Free Fire y ya nos va a cargar el juego de manera rápida. Amigos, si tal vez se les tarda un poco en el logo de Garena, obviamente esto es por lo que nuestra PC es de bajos recursos o bajos requisitos, pero yo tengo una solución que está muy buena, así que si tú quieres que la suba, ya sabes que este video tiene que llegar a 100 likes, así que todos a dejar su like. Ahí como pueden ver ya estamos ingresando al juego de manera súper rápida. Se tarda un poquito como les digo, pero es por lo que obviamente la PC es gama baja, así que vamos a esperar ingresar y nos vemos luego. Bueno gente, ya estamos aquí a punto de ingresar al juego y si ustedes se loguearon con su cuenta de Google, acá abajo ya les va a aparecer cuenta de Google, o si se loguearon con su cuenta de Facebook, simplemente le van a poner ingresar con Facebook y listerine, súper rápido. Vamos a ir ingresando directamente al juego. Bueno gente, ya estamos aquí dentro del juego y como podrán ver se cargó súper rápido, no nos cerró el juego, no tenemos problemas de lag y lo mejor de todo a 60 FPS. Aquí en la configuración del emulador les voy a mostrar mi configuración. Tengo la resolución de 720x1280 y acá abajo pues obviamente lo tengo configurado de esta manera, como pueden observar: CPU automático, RAM 4 GB que es lo que tengo y el renderer DirectX.
Ustedes pueden dejarle así, o si su PC tiene 2 o 3 de RAM, obviamente pueden utilizar el ancho de 800x600, que les va a ayudar a aumentar mucho los FPS, así que pueden utilizar eso sin ningún problema. Bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente aquí las configuraciones del emulador. En pantalla siempre juego con los gráficos en suave y los FPS altos, para que obviamente no exija tanto el rendimiento de mi PC si juego en estándar o en ultra. Si tu PC tiene 8 o 16 de RAM, puedes utilizar estándar o ultra. En este caso, como estamos con una PC de 4 de RAM, suave y alto. Ahora vamos con la sensibilidad, gente. Ahí está mi sensibilidad por defecto, todo. No tengo ningún tipo de truco ni secreto en esta parte, sino que es la sensibilidad por defecto. Ahora sí, vamos aquí a los controles. Mi custom HUD es todo por defecto. Igualmente, ya muchos de ustedes lo conocen, los que ya conocen que soy jugador viejo de Smart Gaga, y pueden ver que mi custom es el mismo, no lo cambio, y bueno, no se me buguea, no tengo problemas de bugs. ¿Por qué? Porque yo suspendo. Gente, suspender es muy importante aquí en el emulador, así que yo les invito a ver el video que está en la descripción para que aprendan a suspender, gente. Por acá les voy a mostrar la sensibilidad del emulador para que la puedan ver ahí. Si quieren copiarla, si quieren testearla, pueden hacerlo. Ahí les voy a dejar a su gusto, gente. Ustedes le ponen pausa y listo. Le damos aquí en guardar, guardar, y salimos de aquí. Y bueno, gente, ese ha sido todo acerca de este emulador. Quiero que lo vayan a probar, lo testeen ustedes, y obviamente me pongan en los comentarios qué tal les pareció esta versión de Smart Gaga. Voy a estar subiendo muchas más versiones testeadas por mí y también de BlueStacks, así que no olvides suscribirte, dejar tu like y estar muy pendiente con esa campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.